Igual cuando lo veas y le digas, no, te vas a echar con los dedos. Bienvenidos y bienvenidas a todas las comadres y compadres que nos sintonizan desde aquel lado.
Les damos la bienvenida a este primer programa de Rostro y Corazones en televisión por primera vez. Les agradecemos mucho su presencia, muchas gracias. En la conducción de este programa está Macul Xochitl, está Fabián, José Antonio Cruz Tlaquilo y Silenia Celestina Ortega, que les damos la bienvenida a esta primera transmisión. Este programa de Rostro y Corazón se los hemos preparado con pues, diferentes contenidos que estaremos viendo a lo largo de una hora que tendremos de transmisión. Y contarles que Rostro y Corazón es un espacio que ha sido producido y elaborado pues, por danzantes y por no danzantes como un espacio de difusión dentro de la danza, como un espacio de crecimiento, como un espacio de promoción cultural, de entretenimiento y por supuesto de espiritualidad. Rostro y Corazones, como ustedes bien recordaron desde que estábamos en radio, pues tiene ya varios años de antecedentes y para eso, pues Tlaquilo, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de dónde viene esta idea? Que bueno, tú eres el padre de Rostro y Corazón. Buenas noches a todos los compañeros, a todos los hermanos de la danza y no de la danza que nos están sintonizando a través de la red. Buenas noches, Fabián, Martín. Buenas noches, Luis. Pues, Rostro y Corazón pues es un proyecto que estuvo al aire allá por 2007 a 2009 y pues hicimos un proyecto también de a través de una edición que fue una revista que pues cuestiones económicas ya no en adelante, pero aquí como somos tesoneros pues estamos tratando de continuarlo en este momento a través del video, a través de las redes que ahorita son lo que están difundiendo muchas cosas y pues también la danza no se queda atrás en la difusión y pues por eso estamos aquí en este momento con esta nueva forma de Rostro y Corazones, que en este caso es visual. Esperemos que nos sigan, esperemos que colaboren y que hagan suyo este espacio pues que es para hermanarnos, para comunicarnos, para hacer comunidad entre todos nosotros. Muchas gracias, Tlaquilo. Hay quien está a favor, está en contra. Culturales, es muy claro que la danza también es un de expresión, digamos, de resistencia, y por ahí también vamos a ver algunos que nos mandaron los comentarios. Y pues es, en esta parte, pues vamos a hacer la polémica también, porque también se trata de un diálogo, un debate, digamos, de ideas. Claro, también tendremos la agenda para compartir las danzas que están próximas. Tendremos también danza y música a cargo de Macul Xochitl, que nos está escuchando. Buenas noches a todos, antes que nada. Lo que hemos buscado pues traer a este programa la música, la danza, son uno solo. Ustedes que pues este programa nos interesa que se noten todas las versiones de la danza que hay a lo largo del tiempo, años en la actualidad, y pues todo eso creo yo debe ir acompañado pues de música, la música de la danza que es tan rica, que es tan buena, que nos llena y nos regocija los corazones. Así que en esta sección pues eso es lo que está bien. Con eso cerramos este programa.
Para mí la danza es perfume de flores. Potencia, luz venida de susurro. Cansancio, la sonrisa de un niño. Desvelo, éxtasis en la montaña. Manda, libertad en el asfalto. Fe. Eco de gritito en la noche. Tradición, oleaje en la roca. Identidad, corazón en movimiento. Conocimiento, impulso espontáneo. Mexicanidad, venados pastando. Identidad, sensualidad. Palabra. Silencio. ¿Qué es para usted la danza? Para mí la danza, te puedo decir, como decía mi hijo, es mi vida. Para mí la danza es una cosa mucho, muy sagrada. Porque en el momento en que yo entro a la danza, siento un regocijo grande. Pero yo cuando estaba en posibilidades de poder, yo me entregaba a la danza y decía a mi marido, Josefina, aquí te duele la cabeza, te duele la pata, te duele la mano, entras a la danza y se acaba todo. Pues sí, exactamente, porque para mí la danza es una cosa muy sagrada, muy respetada en mi persona, muy, muy, como dijera, muy que yo me entrego a la danza. Yo me entrego profundamente a la danza, porque no sé, tengo mucha nostalgia en andar en la danza. Aún ahorita ya estoy sentada y en mi sonaja, pero en realidad ya no puedo danzar, porque ya danzo una danza y me duele mis rodillas. Pero aún yo sigo siendo una danzante de corazón. Lo traigo de Miguel Alvarado, que fue mi esposo. Para mí mi altar es lo primero, y la danza para mí es una cosa muy sagrada, muy religiosa, muy venerada, y la quiero de corazón. Seguimos aquí en el programa de Rostro. Seguimos aquí en el programa de Rostro y Corazones. ¿Qué les parecieron estas cápsulas? Coméntenos en el chat de YouTube o en la página de Facebook de Rostro. Es un honor tener este primer programa de Rostro. Pues ella ha estado con nosotros. Bueno, yo he pasado con ella un buen tiempo y el trabajo con ella en el aspecto de la danza. Es un gusto para mí en este programa se encuentre. Pues ella ha estado también al pendiente, digamos, y participando. Ha sido buenas noches, jefa. Sí. Pues es un gusto. Platíquenos un poquito de sus antecedentes, de dónde viene la danza, dónde empieza usted la danza. Bueno, pues para mí la danza es lo traigo dentro de todo. Porque han sido problemas. Yo, mi mamá danzaba cuando estaba embarazada conmigo, y yo creo que eso me transmite a mí sentir la danza. La danza no es cualquier cosa, es algo relacionado al, como dicen ustedes, ¿no? Primero es a Dios y luego a la vida, porque todos nos transmitieron a través del catolicismo, a través de la religión, nos transmitieron la danza, ¿no? La danza, y para eso es esta danza. Ahora ya se manifiesta en otras fases, ¿no?
de la cultura urbana, o sea, otra. Y todo eso pues viene siendo lo mismo, viene siendo una unión dentro de la banda. Entonces para mí es, eso significa todo. Y yo muchas veces he estado a punto de decirle que no he podido ir a danza. No, este domingo es danza, pero ya no voy a ir a la danza. Y ya el domingo me estoy bien. Ya me voy a la danza. Oiga, pero usted comenta de la cultura y veo por lo que dice que usted no tiene problema, digamos, o sea, no, porque luego se crea esta división entre cultura y danza religiosa. ¿Usted cómo lo ve? ¿No tiene problema con que haya danza de cultura? No, nosotros hemos sido a unión así también con la cultura, también danzamos y todo eso. Estamos bien, nos sentimos bien, porque a donde hemos ido nos reciben bien. Y es que hay que hacer notar que don Gabriel Osorio, capitán real, uno de los que retiene el último nombre, lleva el título de real, fue de los primeros que en 1938 comenzó también a manifestar aspectos que estaban más allá del culto devocionario, del culto ligado a las iglesias. Comenzó a salir, comenzó también a participar en distintos proyectos de tipo cultural. Si en otros contextos o en otros mundos donde se habla del revivalismo, de la tradición de volver hacia atrás, hablamos de cultura, de arte y de salir de un núcleo específico, nosotros los danzantes tenemos, al menos por el capitán real Gabriel Osorio desde 1938, un espíritu que ya empieza allí. Esto es bastante, es mucho tiempo para hablar de indumentaria, de cultura, de resignificación de lo propio. Entonces en esta familia, la familia Osorio y todos los herederos, al menos ahorita para el año 2015, tienen más de 100 años, más de un siglo de hablar de estas cuestiones. No es simplemente decir que algo se ha tratado, algo se sabe, no, por el contrario, aquí hay decenas de años de tradición, de continuidad, de trabajo. Y si en algún momento pensábamos, este domingo no quiero, tal vez no puedo, estoy cansado, me duele la rodilla, aquí han habido cientos de años, me duele la rodilla, estoy cansado y esto, y aquí está. Entonces esto me gustaría destacar, porque no es tampoco tan sencillo ni tan fácil decir estoy aquí hablando en nombre de algo. Ella está hablando en nombre de, hablamos quizá decenas de años acumulados de trabajo y de fundaciones y de trabajo y de danzas. Bueno, y además aquí, a lo mejor no lo ven, bueno, no lo está viendo la gente que nos está siguiendo por YouTube, pero aquí está su familia y también hay, digamos, gente de la familia que está siguiendo esa tradición de ella, de su papá, y que vienen siguiendo sus pasos, los pasos de ella, pues, están sus nietos ya, sus nietos incluso, ¿verdad? Nietos. Nietos, perdón, y tienen pues una familia enorme de danza y que siguen esta devoción, y no creo que usted piense que se va a acabar pronto la tradición de la palabra de usted, ¿verdad? No, pues yo espero que ellos no caigan y sigan adelante con esta palabra tan fuerte, que pues es fuertísima, porque pusimos un cargo muy grande, entonces hay un gran legado, una historia muy continua. Y además, bueno, pensando en términos de la historia, no en el tiempo presente, los seres humanos tendemos a pensar mucho en cómo vivimos ahora y tenemos mucho a analizar las cosas como las vemos ahora, pero no es así para esta familia y no lo es así para todos los danzantes. Si tan solo tomamos en cuenta que don Gabriel Osorio tuvo que lidiar y mirar en algún momento asuntos como la guerra cristera, como la prohibición de la danza, como tener que en algún momento esconder estandartes para poder continuar danzando, estar bajo persecución de uno, pero como en la política uno persigue al otro y entonces uno está siendo perseguido primero por uno, luego por otro, y entonces habría que pensar, don Gabriel Osorio, la familia Osorio, es una continuidad que ha sorteado muchas dificultades, como ha sido también la danza, pero aquí en particular estamos hablando de un linaje.
A mí me gustaría que la jefa nos comentara un poquito sobre eso. Ella representa la palabra del Santo Niño de Atocha para quienes nos están sintonizando. Y que nos comentara sobre eso, que son muy pocas las mujeres que son jefas. Como usted, hay poquitas. Y su grupo también está integrado por muchas mujeres. ¿Cómo vive usted esa parte? Pues es un poco, no sé, me mandaron con las mujeres al principio, ¿no? Y entonces por eso, pues las mujeres, tienen mucha fuerza, las mujeres, y ellas apoyan a los hombres, ¿no? También para que salgan adelante, ¿no? Pues su mamá y sí, pues, nosotros, pues, mi papá, como dice Graviel Osorio, dejó el legado de la palabra del Santo Niño de Atocha. Y y en sí son tres palabras, ¿no? La de calma y la de Cristo Rey de la Montaña, ¿no? Pero cuando ya se fundó la palabra de Cristo Rey de la Montaña, pues se quedó hermano Florencio Osorio. Y pero a través de mi mamá, porque mi mamá, sí, pero sí. O sea, mi mamá le dejó el legado a mi hermano Florencio para que él se hiciera cargo de esa palabra, porque ella tenía la de niño y tenía la de chamo. Entonces, pero él sí se iba a Cristo, ¿no? A tener ahí, vamos, todavía. ese es el motivo de que se nombraron así las palabritas, primero el niño de Atocha. Fue la devoción mayor de la Cruz del Perdón. La Cruz del Perdón. Una de las primeras cruces, una de las más importantes y sobre la que orbitó mucho del culto conchero como tal. Ya no hablemos de que si es sincrético lo que sea, el culto conchero también puede verse como tal, como el culto conchero, como una cultura en sí misma. Y la Cruz del Perdón tiene, de 1906, me equivoco, tiene mucho que ver con todo esto, porque alrededor de ese culto muchos pueblos de origen náhuatl, otomí, mestizos, hacen un culto en Chalma, precisamente en esta gran peregrinación que se hace, y esa Cruz del Perdón siembra también muchos corazones y muchos rostros para darle vuelta. Pues qué dicha que en una palabra tan antiquísima como la de la jefa de medios, que ella está en persona y que pueda ser la madrina de este primer programa. Vamos a seguir platicando con ella, pero ahora vamos a presentar una cápsula que te mandaron desde Nueva York también. Sí, bueno, esta es una comadrita que danzó conmigo hace muchos años, que con los ocho le mando un saludo. Nos mandó unas entrevistas que hicieron por allá por Nueva York, con unos grupos de allá culturales y también que se están acercando a la tradición, un grupo de ellos y nosotros, me parece, con todos culturales. Esta es una nueva visión, digamos, de la danza, la jefa nos presentó una visión que pues, trae una raíz antigua y veamos una visión reciente. Vamos a ver la cápsula de los compadritos de allá de Nueva York. Saludos a Rostro y Corazones. Mi nombre es Javier Vera, pertenezco a la Chengoli, y mi cargo en el grupo es, soy el primer conchero. Vivo en Nueva York y para mí la danza es fuerza, es luz, es conexión con lo etéreo, de lo etéreo con lo terreno. Para mí es simplemente un acercamiento con nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelitos que dejaron estas tradiciones. Gracias, saludos, que pasen muy bien. Mi nombre es Leticia Roanixa, soy oriunda del Distrito Federal y comencé la danza azteca aquí en Filadelfia en el año 2005. Mi calpulli se llama Tonantzicuatlicue y siempre desde niña me gustaba ver a los danzantes, sobre todo ahí en la Basílica de Guadalupe. Pero nunca me imaginé que a mi edad iba a iniciar este camino tan bello. Para mí la danza es el legado viviente de nuestros antepasados indígenas, tanto aztecas, mayas, toltecas, y sintetizaron todo ese conocimiento en el canto, la danza, en los movimientos del universo, del cosmos, del sol, y que los han realmente asentado acá en la tierra mediante el movimiento de nuestros pies, los instrumentos, el fuego, el aire, el agua, la
tierra. Así es que para mí el camino de la danza es ser parte del universo, ser parte de la tierra, y es parte de una gran familia. Aquí estoy con Tlaltioli y con Yugualolot, así como con otros Calpulis, como Zetzotlicuicatl y otros, y para mí es muy bello pertenecer a este círculo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yugualolot, nosotros somos los danzantes de Casa Monarca, de aquí de Filadelfia. Pues nuestro grupo relativamente es nuevo, pero estamos haciendo las cosas conforme nos han enseñado los respectivos calpulis de donde salimos. Y bueno, pues para nosotros la danza es amor, es armonía, es comunión con las cosas, con las plantas, con el cosmos. Y aquí están unos integrantes del calpuli, pues para que sepan sus nombres, y aquí estamos. Esperemos que estemos haciendo el trabajo de la mejor manera. Y bueno, como quiera, saludos por allá a México, y pues ya saben, estamos a la disposición. Entonces, ¿qué les está pareciendo? Coméntenos ahí en el chat. Pues también aquí está con nosotros. Pues, ¿qué les pareció el video? Lo que acaban de ver es un video que nos han enviado las danzantes de Nueva York. Y a esta charla se nos ha unido también Sandra, que es hija de la jefa de medios, y que también pues, nos va a contar un poco de su experiencia dentro de la danza, que es para ella la danza. Es un gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias. Ustedes todas de la danza. Preguntabas que cómo lo viven las mujeres dentro de la danza. La danza para las mujeres es muy difícil, pensando porque somos madres, somos jefas de familia, trabajamos. Es una situación muy difícil, porque a veces hasta para ir a la danza pues tenemos que dejar comida hecha, como platicábamos. Los niños, cargar con todos nuestros niños y las petacas y pañaleras y mamilas, biberones, ¿no? Para llevar a la danza. A veces que no hay lo suficiente medios para trasladarnos a lugares tan retirados. Entonces es muy difícil para las mujeres. Por eso yo valoro tanto a mi madre, bien luchona, o sea, 8 hijos. A los que llevaba la danza, y embarazada y danzando. Entonces, la valoro y valoro a todas las mujeres dentro de la danza. Es muy difícil mantener esa tradición, ¿no? Porque pues es una tradición que nos dejan nuestros antepasados, es nuestra esencia. Si no danzamos nos sentimos vacíos, nos sentimos sin fuerzas. Es como nuestro aire para respirar, para estar bien, para estar sano. Es una ofrenda a Dios, a nuestro Creador. Y es lo que le transmitimos a nuestros pequeños. Entonces, que no la dejen, que esto es muy bonito, es lo más bello que nos puedan dejar y que les vamos a dejar a ellos. Entonces, que sean fuertes, porque va a haber obstáculos, va a haber muchas barreras, pero hay que vencerlos para seguir, para que esta tradición no caiga y no se vaya, ¿no? Te agradecemos mucho, Sandra, que nos das también tu testimonio, pues ahora sí que a nombre de las mujeres de sí, este grupo, que son somos muchas, son varias, casi todas las mujeres. Pues al principio le dio 6 mujeres y después ya llegaron los varones. Y a veces, pues sí, como hermanas, pues a veces le aventamos más la responsabilidad al hermano, ¿no? El hermano, pues quiere, falta, 2, 3 días a la casa, falta. Y no, pues ¿en dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo, no? ¿O qué? Muchos de los esposos no comprenden la situación.
Y en esta situación tan complicada que podemos enfrentar las mujeres, también tenemos una esperanza y hay muestras de que las cosas se están transformando. Y ello es que ustedes estén acá en el programa y que puedan ser más. Y se los agradecemos. No, muchas gracias a ustedes. ¿Puedo recargar algo? Sí, mi abuelito Mariano Soto fue el fundador de Guarelo, importante. Dolores Ortiz, venimos de familia, de mucha familia danzante, de ellos tienen sus hijos, Lorenzo Osorio, mi tía Teresa Osorio, muchos hijos tuvo mi abuelita, ¿no? Entonces creo que la familia Osorio Ortiz es muy, muy fuerte en el aspecto de la danza. Entonces, el que este fuera el primer jefe en quitar la nahuilla y atenderse como azteca, no fue fácil. Entonces, él tuvo que salirse de toda esa unión que había. Bueno, no sé, lo saca. Entonces, porque pues era un régimen muy estricto. Y ahora nosotros, pues, nos dejó libres fuera de esa unión, pero con nuestro mismo estilo, ¿no? El estilo que él nos dejó. Pues sobre esto y sobre otras cosas también vamos a platicar. Por ahora vamos a hacer un breve corte y las vamos a dejar con una cápsula. Sí, vamos a, para refrescar un poquito en la transmisión, vamos a pasarles un slide de fotos a ver qué les parece. Thank you.
Pues estamos aquí otra vez al aire, digamos, en esta transmisión. Ahora pues estamos en la sección de danza y sociedad, la danza ligada a otros asuntos que, digamos, que también afectan a la danza, la economía, la política y sus malas decisiones. De la ecológico, la equidad de género, el racismo, todo esto que nos afecta como sociedad y que también está inmerso en ocasiones en la danza y que también de dialogar y de estos temas, hacer los mejores seres humanos y hacer mejor nuestra danza. Estamos bien como sociedad, como comunidad, la danza será más bonita, yo quiero suponer. Les vamos a presentar unas entrevistas Mandola con Marita Cristina, que es el equipo de Texas y unas entrevistas compas de allá por el tema de escucharlo. Ya. Wally Yowali, Lotoka Yowaltlawis, Nehuatl, Mitotiania Megalteca. Buenas noches, mi nombre es Laura Yowaltlawis y yo soy danzante ameyalteca del grupo del Calpulli Ameyaltonal aquí en San Antonio, Texas. Para mí, la danza pues es una manera en que mi espíritu y mi cuerpo y mi conciencia pues se conecta con las tradiciones antiguas y las tradiciones ancestrales de nuestro legado como mexica, como chichimecas, del continente de Anáhuac. Y pues es una manera de activismo espiritual, ¿verdad? Porque pues al estar presente en la danza es retomando y reclamando mi identidad y la identidad de la manera en que vivimos conjuntamente en nuestra comunidad, en nuestro ambiente, consciente de las conexiones que tenemos con la Madre Tierra y el uno al otro, ¿verdad? Entonces, pues para mí, ser danzante es parte de ese trabajo en el que resistimos, es una resistencia al colonialismo, es resistencia al materialismo, resistencia. Hola, me llamo Álvaro Ramírez, soy de San Antonio, Texas, y la danza para mí es una manera de comunicarme con la naturaleza. Cada paso es un rezo, es algo bien bonito que hace apreciar pues toda la vida. Hizo falta transmitir una cápsula de la comadrita Toña Guerrero, que no está a favor de manifestarse como danzantes, vestidos de danzantes. Pero ya no nos dio tiempo de editarla,
la vamos a subir en nuestro canal para que la puedan ver y puedan compartir y también analizar su posición, que no es a favor de manifestarse como danzantes. Es una visión, digamos, que tiene mucho de la gente de la danza, sobre todo la tradición, porque también, como comentaba hace rato, durante la época de la guerra cristera, había unos altercados, digamos, con la danza y las palabras, y eso también ha hecho que los danzantes sus reticencias a la manifestación abierta de estataria, digamos, algunos de ellos, aunque la danza en sí es una posición, como dice en los videos que acabo de pasar, la de ser danzantes es una posición de resistencia. Y así como cápsula materiales que podrán en la página de YouTube y también a través de redes. Y la invitación también es para que puedan sumar, que puedan proponer de la sección de las actividades y sociales que nos dedicamos a esto, a la danza. Proponemos más para otros programas, pueden proponer quizá en nuestra sección de música. La invitación es para que se sumen a este proyecto de Rostro y Corazón. Alimentemos un poco de contenido, historia, conocimientos y de demás historias que están alrededor de nuestra danza. Y así como está esta posición también en contra un poco la participación de las personas danzantes en las marchas, eventos políticos, sociales y demás, también tenemos otras visiones que están a favor de ello, y muestra de esto es un colectivo, un grupo de danzantes, también un grupo de danza, que se llama Chat, y de ellos, Juan de Dios nos comparte también su testimonio. Yo me llamo Juan de Dios, o Juan Cinteo, soy del grupo Latido Florido, de aquí de Chapultepec. Bueno, pues en esta cuestión de la política y la danza, nosotros lo retomamos desde varios aspectos, ¿no? Desde el primer principio, pues establecimos que no nada más la danza mexica, sino la danza de todo el mundo, siempre han sido una manifestación de resistencia de los pueblos que han sido subyugados o en nuestro caso colonizados, como los pueblos mesoamericanos del siglo XVI. Entonces, realmente, una de las primeras manifestaciones de resistencia cultural, por así decirlo, pues fueron las danzas, ¿no? Y durante mucho tiempo las danzas también tuvieron que ver con una manera de la cosmovisión que se tenía que trastocar, que se tenía que cambiar para que pudiera dar entrada a esta nueva formación político, social, económica que se nos estaba imponiendo por medio de las encomiendas. Pues nosotros desde ahí ya vemos que efectivamente la danza de concheros o la danza mexica o guerrera pues tiene sus orígenes de resistencia y por lo tanto pues de resistencia política hacia la formación cultural que se nos quería imponer y por ende pues económica y social. Y nosotros pues también como colectivo pues siempre hemos tratado de ver en eso pues de ver en esta percepción también de lo espiritual, de lo que nos hace realmente como de nuestra cosmovisión, de nuestra cosmogonía, que nos hace como mesoamericanos en pleno siglo XXI, pues también lo vemos todavía como una remanente de resistencia, como un asidero de fuerza que nos permita a nosotros, pues por ejemplo, todavía la embestida en la que todavía estamos inmersos, ¿no? La embestida esta política de política asesina que desprecia al indígena, a pesar de que pues nosotros hemos sido una del mestizaje y que somos uno de los países en América Latina con mayor diversidad lingüística, con mayor diversidad cultural y que estamos gobernados por una clase política déspota, racista y además sumamente como que desprecia pues ese origen, ¿no? Entonces obviamente que nosotros vemos en la danza como ese asidero cultural, ese asidero espiritual.
igual, si así lo queremos ver, para poder también enfrentar, ¿no? Y vemos precisamente a la danza como un movimiento crónico, ¿no? O sea, que es a través del tiempo, a través de un montón de cosas, y que todavía pervive y que todavía, obviamente que también se ha trastocado, ¿no? Hay gente que finalmente también, dentro del movimiento de la danza, hay gente que está dentro de las cúpulas del poder, y finalmente, pues yo creo que todo movimiento cultural aquí en México siempre ha cedido a las, pues, a esta cuestión de, no sé, ha cedido un poco, pues, de su parte como de resistencia contracultural a esta parte de del poder, ¿no? Entonces vemos que... Muchas gracias por seguir con nosotras en Rostro y Corazón. Este programa es en vivo, entonces nos están llegando algunos mensajes de que tienen problemas con la transmisión, es asuntos de internet y de conexión. Nosotras quisiéramos que saliera lo mejor posible, siempre hay estos detalles, pero con el tiempo iremos afinando estas cosas. Este programa será mensual, entonces esperamos que en la próxima emisión pues haya menos de estas fallas y más de contenidos y más de su participación, por supuesto. Y siguen con nosotras también la jefa Remedios, Sandra, de la Palabra del Santo Niño de Atocha, quienes pues están comentando sobre el tema de hoy, para mí, que es la danza, y también nos están compartiendo algunas historias, algunas anécdotas de su palabra, de cuando se fundó su palabra y de cómo la viven en la actualidad. ¿Algo más que quieran contarnos, Sandra? Algo muy importante que te quisiera contar fue que don Gabriel Osorio, mi abuelo, fue el primero que danzó en la catedral, el que tuvo su permiso para danzar en la catedral y en las iglesias de alrededor del centro. Entonces él era muy devoto del Santo Niño de Atocha. Entonces en 1900 a él lo hacen capitán, los grandes jefes. Para 1912 él funda la palabra del Santo Niño de Atocha, pero el jueves de Corpus Christi es la fiesta de la catedral. Entonces él hacía ahí su fiesta el jueves y el domingo iba y la hacía también en su casa, con cohetes y cosas así muy, muy padres. Entonces duró muchísimos años ahí la fiesta, pero después, pues, precisamente por cosas políticas, pues fue que salió de la catedral. También hizo una caminata de ahí a con el señor Joaquín, haciéndole un homenaje. Entonces, por eso nosotros no podemos estar peleados la tradición con la cultura. No podemos, porque él metió muchas cosas. Como te compone el huevo, te pones. Entonces, nosotros amamos a Dios porque somos bautizados de la fe cristiana, pero también respetamos porque es la vida. Pues muchas gracias que estuvieron aquí con nosotros, principalmente pues la jefa que pues, estuvo bien acompañarnos, pues ahora sí que a madrinar este primer programa, pues le estamos muy agradecidos de que haya estado aquí con nosotros. Sí, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que también puedan estar presentes en otros programas y compartirnos su sabiduría a través de otras formas, ¿no? Sea comentándonos en Facebook, o a lo mejor posteriormente les podemos hacer una cápsula sobre algún tema específico, siempre y cuando ustedes nos abran pues las puertas de su mesa. ¿Qué te parece? El programa es en vivo nuevamente. ¿Qué te parece si comentamos de algunas danzas que van a ver este fin de semana? Hay una caminata hacia el Cerro del Sacromonte, ¿no es así? Sí. Bueno, Chalchitlicue nos mandó decir que pues podíamos aquí incluir en la agenda que el día 12 de abril hacen una ceremonia allá en el Cerrito del Sacromonte, los compadritos de allá de la mesa del señor del Sacromonte, Hernández, pues, y también este domingo al centro médico, que su aniversario, y su celebración, allí en el centro médico, digamos, entre lo que sería el centro médico y la estación.
de general, Hospital General. Hay un parquecito y ahí se reúne mucho de la mexicanidad y pues, también ahí hay una danza. También este fin de semana se celebra el Señor de la Misericordia en Chalco con la comadre Patti y el difunto compadre Ignacio Jiménez. Yo estaré por allá, entonces invitarlos a que estén presentes en el programa. Sí, sí. Comentarios de la página de Facebook, a nuestra página y búsquenos los que no todavía estén, tenga ahí me gusta de parte de ustedes. Pónganle para que puedan recibir las notificaciones que de nuestros enlaces que tengamos y también de nuestras cápsulas. Y también síganos escribiendo. Una cejita para que puedan algún comentario. Y vamos a leer algunos comentarios que están dejando en la página de Facebook. Está David muy para sus comentarios. Francisco Ramírez que nos dice Alberto González que nos dice listos para el aprendizaje, a Wendy Mejía que dice ella aún no soy danzante pero espero en un momento poderlo hacer dignamente, gracias por transmitir la magia de la danza. Alberto González nos dice desde Sangremal presente, pues saludos a Sangremal allá Querétaro. Wendy Mejía, la danza es vida. Norma Isabel, buenas noches y gracias por compartir, pues gracias por estar con nosotros. Colispiscoat manda saludos y desea lo mejor, pues les agradecemos mucho que estén viendo el programa y que estén interactuando con nosotros, porque de eso se trata, que sea un trabajo de comunidad también, ¿no? Que la palabra de todos pues esté en la medida de lo posible compartiéndose aquí. Pues muchas gracias por todos sus comentarios, si llegan más y nos da tiempo también los estaremos compartiendo con todas ustedes. Vamos a pasar a una sección final, ya que se nos está acabando el tiempo. Tenemos un invitado también para esta sección, que es el compadre Alfredo Ponce Alamides de la Mesa del Santo Niño de Atocha, Zitlaltonas. Pues vamos para allá. Continuamos aquí, ahora estamos en este otro espacio de aquí de Vinisa, en el área, digamos, que está dedicada a la música. Disculpen la intromisión porque este espacio pues, es de Mahuil Xochitl, pero como viene aquí de invitado el compadrito Alfredo, le damos la bienvenida y también a su esposa que están aquí con nosotros. Pues antes de que entre Mahuil, pues le vamos a hacer una pregunta al compadrito. ¿Para usted qué es la danza, compadrito? ¿Cómo la vive? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué piensa de la danza? Ya me está empezando a gustar. Sí, dicen los mayas que la danza es movimiento. Y el movimiento es un puente entre el tiempo y el espacio. La danza es, antes que nada, amor. Amor a la vida, amor a Dios, amor a la humanidad. Y amor a este movimiento, ¿no? Los pueblos que tienen danza nunca pasan hambre. Una de las definiciones de la danza que me gusta es lo que decía que te asegura que danzar no es darte brincos, que el cielo comienza en la planta de los pies calientes
cabeza fría. Nuestro jefe Faustino Rodríguez decía que pues la danza es dura, ¿no? Que no se la recomienda a nadie, porque Dios consiente, pero no siempre. Y Dios tarda, pero no olvida, ¿no? Que Dios no necesita que, no necesita que le dancemos ni que le cantemos, porque usted es todo poderoso, omnisciente. Pero que si lo hacemos con gusto y con devoción y con entrega, pues que sí lo tome en cuenta, ¿no? Porque es un movimiento, la danza, ¿no? Es un show, es un movimiento social. Es una manifestación social que no, realmente no necesita de iniciadores, aunque sí participamos en todo tipo de actividades culturales, pero pues la madre de mis hijos puede hablar más de la danza porque ella también hace la danza. Yo no me sé la danza de ella. ¿Ella se goza? Gracias por decir que nací en la danza, pero yo ahí cuando tenía 7 años fui a ver danzar a mi madre en paz descanse, y desde ahí me robó. Pasó un tiempo para que yo danzara, porque pensé, o sea, un día dije, bueno, ¿yo cómo le puedo agradecer a Dios todo esto que está a nuestra disposición, eso, la vida de uno? Entonces dije, pues danzando. Sí. Así es. Y aquí estamos. Pues les agradezco que estén aquí. Van a interpretar con Macuzochi. Ya estuve aquí pirateando un poco, digamos, tu espacio. Le cedo el espacio a Macuzochi para que pues nos presente, para presentar. Pues buenas tardes a todos, noches. Es un gusto estar con ustedes en la sección Danza y Música. Para mí es un gran privilegio y honor que en esta primera transmisión pues estarlo compartiendo con la palabra de la jefa Remedios Osorio, con toda su familia, para la cual tengo todos mis respetos y alegría de verlos aquí. Y pues sobre todo con mis padres, con Alfredo Ponce Ramírez, mi madre Linda Boone, que pues gracias a ellos es que pues yo nací aquí y aquí amo en la danza. Y el amor por el canto en específico, por todo en general, pero el canto en específico pues me viene de ellos, porque desde pequeña pues he escuchado sus voces, que son las que me enseñaron a cómo se canta en la danza, porque el canto en la danza tiene unas especificidades muy interesantes, muy, muy arraigadas, muy antiguas, y que han seguido existiendo en la danza por tradición oral, por estarlo escuchando desde que uno llega a la danza o nace en la danza, cualquiera de las dos opciones, que son estos cantos a voces, en dos voces distintas, una aguda y una grave, o muchas agudas y muchas graves en las velaciones. Y esto yo lo aprendí y lo disfruto desde pequeña gracias a mis padres, a los que yo considero grandes danzantes y grandes cantantes de la danza. Y pues cuando Tlacuilo me invitó, lo que dije fue, pues ¿a quiénes voy a invitar? Pues qué mejor que a ellos, que son por los que yo estoy aquí y por los que amo esta tradición profundamente. Entonces vamos a interpretarles esta alabanza, que para mí es pues engloba la historia de la tradición, engloba la historia de lo que es la danza en unos pequeños versos muy bellos. Se llama Estrella del Oriente, todos los que son danzantes pues la conocemos. Y pues es una de mis favoritas definitivamente, y pues con eso vamos a abrir, si el dador de la vida no lo permite. Thank you.
Aztlán, pues gracias Cristina y te mandamos un abrazo y un saludo. Creo que Celeste no puede escribir en chat, pero manda bendiciones. Marta Pérez, escucho con emoción ver cómo se hace realidad el proyecto. Pues gracias Marta, pues tú le echaste muchas ganas a esto y pues nos trajiste también la parte del equipo técnico que está aquí colaborando con nosotros. San Lucas Evangelista, la danza es una forma de ideología que usamos en el día a día. Pues sí, así es. ¿Bien? Tengo dos más. Altepetl Tlanepantla dice: para mí la danza es un rezo en movimiento, la manera de expresar mis sentimientos y la conexión con el universo. Y también Marcela Arce nos comenta: la danza comienza en la planta de los pies. Federico Sánchez Ventura. Estos son comentarios. Hay muchos más. Tenemos muchos. No podemos decirlos todos en este momento. Agradecemos mucho la participación, tanto por vía chat, tanto por comentarios y mensajes directos a la página de Rostro y Corazones TV. Este es un proyecto que comienza, pero es un proyecto que vemos, entonces tiene semilla para continuar. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Tlacuilo, por compartirnos el sentir de las personas que nos están viendo. Pues con esto estamos cerrando ya nuestro primer programa. Les recordamos que, pues, invitarlos para el segundo programa, que el tema va el origen de la danza, de dónde viene la danza, también de invitarlas a que puedan participar con nosotros si quieren compartirnos algún material. Y ese primer programa va a ser el primer martes del siguiente mes, que es mayo. La periodicidad de este programa Rostro y Corazón va a ser mensual, entonces nos dará mucho gusto sintonizarnos y leernos nuevamente dentro de nuevamente. Gracias por estar aquí. Alfredo Ramírez, compañeras y gracias a la compañera a David Mapu y por supuesto de este programa Fuilo y escuchando el chat, pues saludo y una in the USA in California. You are all welcome, even if you don't speak. Even if you don't speak, I mean, not to me or not, you can play in a new way. Because it's an open window for all of you. We want to the identity. You are welcome also to give your opinion. There's no limit in the language. Que están aquí atrás, que no los pueden ver en este lugar, el infinito, perdón.
primera Para mí la danza es perfume de flores, luz venida de luz, obligación, susurro de rocío, cansancio, las de un niño, desvelo, éxtasis en la montaña, manda, libertad en el asfalto, fe. Eco de la noche, tradición, oleaje, identidad, corazón en movimiento, conocimiento, impulso espontáneo, mexicanidad, venados pastando, espiritualidad, sensualidad evidente, palabra, silencio.